deportiva por América Sports en la casa de Ferrocarril Oeste. La casa de Ferrocarril Oeste, la casa de Iribol, la casa de Sacardi, la casa de Salmerón. En la casa del clásico de los sábados, nuestro programa que debutó la semana pasada y que ya tuvo un montón de repercusión. Y sí, a mí por ejemplo me dijeron, espectacular el acting, todo. Me dijeron también, verdulería, frutería, no. 2 kilos de... No, ese sáquelo. No, 8.40, lo sacamos, no está chequeado acá con la gente de producción. Estaba más flaco también, me dijeron. Más flaco, sí, impecable. Más flaco que mañana. Muy bien. Escuchame, ¿sabés lo que pasó a la madrugada, no? Pero ¿cómo no voy a saber? Si incluso estuve hablando con el capitán, vos decirle como quieras. Yo le digo ruso. Vení, vamos a La Plata, que te muestro todo lo que fue la nota con Santiago Ascasiva. No, espere, venga. ¿A dónde va? Presente la nota en ruso. ¿En ruso? Claro. Bueno, es Matrip Primichenie. Dicen que sos un jugador de otro planeta. ¿Empezaste en el Club Neptuno a los 4 años? Sí, bueno, arranqué en Neptuno jugando en la categoría de mi hermano, que era 94. De ahí pasé una escuelita de fútbol, estuve hasta los 6, 7 años y bueno, ahí arranqué en 12 de septiembre, donde jugué varios años de cancha de 7. Después pasé por Juventud, tuve varios clubes. 25 de mayo y después terminé los últimos 2 años de cancha de 7 en Estudiantes. Hay un mito acá recorriendo en Estudiantes, incluso si uno va a las inferiores, de que Bauti Cassini hace alarde. Ascasíbar sí, salió 2 veces campeón, pero yo le gané el más importante. ¿Es así? ¿Cómo fue esa pica en el baby fútbol? Claro, él lo toma como que fue el más importante. Sí, siempre nos cargamos con Bauti porque él ganó el torneo de campeones, que eran varios equipos que habían salido primero y segundo. Y nosotros habíamos salido justo en ese torneo primero, entonces yo le digo que no tendrían que estar ellos, pero es así y lo pudieron ganar. ¿Recordás la primera prueba y a través de quién llegaste al club? Sí, la primera vez que estuve en un intermedio acá con el club fue con mi amigo, que íbamos a la escuela juntos, con Andrés Bonino, y también jugábamos en 12 de septiembre. Él fue el que habló con Omar Rulli, que era el técnico de esa categoría, entonces pudo encontrar el tiempo y el lugar para venir a hacer la prueba y bueno, y ahí fue que vine y llegué al club. La primera vez que Nelson Vivas agarra y te dice, recuerdo que por ejemplo Bianchi le dijo a Carlitos Tevez en el baño, Carlitos estaba ahí orinando, y le dice, pibe, vas a primera. Y Carlitos no se lo olvida más. ¿Cómo fue la vez que Nelson Vivas te dijo, Santiago, el domingo a primera? Bueno, se dio diferente porque justo se había terminado el torneo de reserva y en un partido, el último partido que jugábamos, él se acercó y me dijo, mirá que vas a tener que ir a primera, yendo, me acuerdo, en el camino a la cancha, acá en el country. Y bueno, la otra semana yo vine a entrenar con primera y ya estaba Milito, fueron las últimas 2 semanas y ahí había quedado para hacer la pretemporada. Apenas Nelson te dijo, vas a subir a la primera, ¿de qué te acordaste? ¿A quién le dijiste? ¿Qué camino pasó por esa visual? No, es algo por ahí difícil de explicar. Son un montón de sensaciones que uno se va acordando y le da una alegría, una emoción, unas ganas de querer ir ya. Me acuerdo que no había ni terminado el partido, que yo ya quería que sea lunes para ir a entrenar con primera. Ahora estamos hablando de primera división, pero si no tengo mal el dato, un año atrás estabas también ayudando a tu papá, haciendo las veces de repositor y cajero en el supermercado. Sí, un tiempo que había dejado el colegio, le digo, bueno, papá, me dedico a trabajar. Y me dice, bueno, listo, anda a trabajar, si no querés seguir la escuela. Y bueno, fueron 3 o 4 meses y después no seguí más y arranqué otra vez la escuela. Parece que hay un contrato cuando los chicos vienen a divisiones inferiores que firman con Verón, que pueden estar o en la pensión del club o también en la casa de Santiago Ascasíbar. ¿Puede ser que alojás a 2 compañeros de divisiones inferiores? Sí, alojamos 2 compañeros, creo que así el contrato. La verdad que tuve mucha relación con los chicos, porque justo coincidimos que tenemos la misma edad, jugamos desde novena juntos, y ellos siempre se venían a mi casa, en los fines de semana la pasábamos juntos, y se fue creando una amistad muy grande, y bueno, se dieron 2 posibilidades que
primero uno podía estar en mi casa, podía ir a mi casa, lo hablé con mi viejo me dijo que no había drama, entonces así fue como llegó y bueno, a los 2 años vino Manu también. ¿Estabas interesado en estudiar antropología? ¿Es así? Sí, me había inscripto, pero bueno, después no se pudo dar por el tiempo y todo eso y terminé dejando. Si tenemos que hacer un pequeño estudio de acorde a eso, a ese aprendizaje que tuviste, la sociedad pincharrata, ¿cómo la analizas? No, la verdad, una familia. Creo que esa es la palabra más clara. El que viene lo recibe siempre con una predisposición diferente, o mismo salís a recorrer el country y te saluda desde el, no sé, desde el que está en mantenimiento, el de seguridad, los cocineros, todo por igual, y la verdad que eso es algo que se destaca mucho acá. ¿Qué significa Diego para vos? Porque para tener un tatuaje debe tener mucha significación. Sí, bueno, la verdad que en cuanto a lo futbolístico creo que es algo inexplicable, por ahí verlo hace de cuenta que es algo que me llena de emoción y poder tener ese tipo de jugador y que sea argentino creo que es algo grandioso. ¿Cómo manejas la mente para que un chico de 19 años se lo mencione, ni más ni menos, para integrar el seleccionado mayor? No, también creo que es algo muy lindo, que uno tiene que saber manejarlo, como decís vos, porque al margen de que uno lo nombre, tiene que seguir igual, no puede bajar los brazos porque no, todavía no sucedió eso, y cuando suceda todavía tiene muchísimo más para seguir mostrando, y creo que representar los colores de la selección argentina debe ser algo que sueña toda la vida, y ojalá llegue en su debido momento. ¿Terminaste el secundario a través de un consejo y una recomendación de Juan Sebastián Verón también? Sí, por ahí él tuvo la amabilidad de venir a hablarme, yo lo pensé y bueno, después de varias semanas, varios meses... ¿Qué consejo le das al chico de inferiores que quizás piensa a veces, no, puedo jugar al fútbol nada más con la herramienta que le brinda el club del estudio? No, creo que es importantísimo, hoy por hoy uno se va dando cuenta otras cosas que en ese momento no las ves, por ahí porque sos chico, tenés la cabeza en otro montón de cosas, pero la verdad que el estudio es muy importante y yo siempre se lo digo a mis hermanos ahora que los veo y puedo aconsejarlos, y ojalá que siempre puedan terminar el colegio, porque se pueden hacer las dos cosas, más con las predisposiciones que tiene acá el club, y les brinda muchísimas posibilidades. ¿Cuál de las ligas es la que más te gusta, la que más seguís, en la que cuál mejor podés encajar? No, bueno, a mí me gusta la liga italiana, soy de mirar no mucho fútbol, pero cuando puedo miro la liga italiana, también miro la española, me gustan esas ligas porque creo que se juega bien al fútbol y bueno, y por ahí tácticamente son ordenados. Se me van a enojar ahora los pinchas, pero es una realidad, ¿no? A ver, incluso también están emparentados, porque recuerdo en la formación del equipo de Bielsa, jugaba Vivas, doctor técnico. Vamos a seguir con el interrogante: Verón de enganche y Simeone de 5. Y Simeone te nombró en una como los jugadores más destacados. ¿Te gustaría seguir con los mismos colores y quizás ese horizonte del Atlético de Madrid? Bueno, sería muy lindo, pero uno tiene que siempre tener la cabeza puesta acá, hacer las cosas bien, que creo que es eso, a uno lo va potenciando y lo hace mejor jugador. Así que la verdad que lo que haya dicho Diego es algo muy lindo para mí, y bueno, lo tengo que usar a favor y seguir mejorando. Es impresionante la facha que tiene el ruso Acasíbar, ¿eh? Tremenda. Sí, lo que vos quieras, pero acá me vine con los mejores chistes de plata. ¿Los mejores chistes de la plata? Los mejores chistes de la plata, ¿qué voy a hacer allá? ¿Y sabes cómo te dicen a vos? A mí. Estudiante. ¿Por qué? Porque te maneja la bruja. Ah, esto es raro.
ídolo absoluto. Tomá, tomá, me lo llevo. Un saludo grande, Aldo. Gracias. Ahora, ¿qué le pongo en el saludo? Mami, ¿qué haces? Sí, es Nico. Me estás viendo por la tele, ¿no? ¿Vas a estar en casa vos? ¿No? ¿Y el nono? ¡Tampoco! ¡Estoy al horno! La secta deportiva sigue con sus especiales. Esta vez nos unimos a la fortaleza de Lanús. Y si hablamos de Lanús, no podemos no mencionar a Lautaro Acosta. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Todo bien, todo tranquilo. Lautaro, lo primero que vemos cuando llegamos al estadio es el banner de el con el bidón y la llave. El bidón y la llave. ¿Cómo surgió esto? Bueno, primero preguntarle si trajeron llave, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Y esto surgió una movida de las peñas. Las peñas, bueno, decidieron que había que homenajearme de alguna manera y bueno, empezaron con la iniciativa de la estatua. La gente le cayó bastante bien, lo aprobó, raro. y bueno, empezaron con la movida y ahora se está juntando llaves de a poco porque, bueno, uno ignora el tema y la verdad que son 3 toneladas. Claro. No parece mucho para mí que soy chico, pero sí son 3 toneladas. ¿Sos consciente de lo que significás para Lanús? Pues es increíble, ¿no? Si bien yo soy hincha del club, estoy acá desde los 8 años, muy chiquito, uno no se va dando cuenta, ¿no? Lo que va generando y bueno, por ahí con todas estas cosas a uno por ahí lo hace ser consciente de lo que mueve la gente y lo que la dimensión real de lo que sí, la gente... Sí, saliste y había 20 personas esperando para sacarte foto y demás. Increíble porque para mí es algo natural, ¿no? Que estar en el club, entrenar todos los días, salir y que eso genere un cariño impresionante, la verdad que todavía no tomo dimensión. Para mí Lanús significa mi familia, ¿no? Mi casa, mi familia. Estoy creo que más acá que en mi casa. La realidad es que estoy del club, como te contaba antes, desde muy chico y disfruto de estar acá. Soy feliz, es en el club donde realmente he logrado cosas y donde tengo mi mejor nivel y donde he tenido muchos premios entre algunos la selección. Y la verdad que eso no me olvido más, ¿no? Y eso es por lo cómodo que me siento acá y por lo que significa todo el club y la gente que lo compone. Es tu lugar en el mundo, sin duda. Sí, sin duda. Sin duda es mi lugar en el mundo, junto con Gleu, que es el lugar donde nací. El club es mi lugar. Decías que sos competitivo. De chiquito puede ser que te quedaste pateando en el colegio para ganar. Sí. Estaba enfermo, estaba mal. Estaba pasando mal. Era muy chiquito, me acuerdo que creo que era primero o segundo grado y estábamos jugando un partido, íbamos empatando y yo no me acuerdo bien la situación. Mi hermano más grande se acuerda que terminó el recreo, yo quería desempatar, el chico obviamente se fue a la clase y era muy chico, ¿no? Y me quedé pateando contra el gol y decía, siento, y mi hermano dice que me enganchó, yo me acuerdo bien, diciendo 101, 102, 103, como que le había hecho un montón de goles. Mal, ¿eh? Un problemita grande ahí. Tuve que solucionarlo, años de psicólogo, pero bueno, de a poco voy saliendo. De psicólogo. ¿Pensás en tu vida después de jugador? ¿Te gustaría seguir ligado al fútbol? Sí, sí. ¿Te interesa meterte en lo que es de té, digamos? Sí. ¿Estás en el armado de los partidos? ¿Te gustas? Sí, me encanta. Me encanta todo eso. Bueno, Dios quiera que falte mucho, ¿no? Porque me gusta más ser jugador que otra cosa, pero bueno, mi hermano, del que hablamos, ya es técnico del club, es técnico de la reserva, no es técnico, es ayudante de Kelly Carboni, que es el técnico de la reserva, está con algunas categorías de infantiles y nos encanta, analizamos los partidos. Sería una dupla. Exactamente, sería una dupla en el futuro. Me encantaría seguir ligado. Después es muy difícil. Hay que ver si llego a capacitarme lo que yo estudié. No, no hice el curso todavía. No hice el curso, mi hermano sí ya está haciendo el curso y le falta un año, que son 2, y yo me anoté para empezar y todo y no terminé empezando, así que el año que viene o en otro empezaré, pero me encantaría, ¿no? ¿Cómo jugaría tu equipo? Mi equipo, ojalá se pudiese parecer al que hoy, la idea que hoy quiere Lanús, ¿no? De Jorge Almirón. Es muy difícil, hay que estar muy capacitado. Jorge, las ideas de Jorge son espectaculares, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido jugar de esta manera y hoy lo veo y conceptualmente en cuanto a las ideas, en cuanto al parado táctico, es espectacular, es impresionante y a lo que nos enseñó a jugar, ¿no? Yo no conocía, había cosas que no conocía, ¿no? Y que las aprendí a decir, ¿no? Y saliendo del fútbol me dice, bueno, decías no me iba a hacer un deporte, ¿no te gusta la música? Me gusta la música, me gusta, escucho de todo, de todo. De todo. El otro día estaba viendo
sienta. Flores amarillas, pero no tenía, no sé qué hacía en el iPhone, tenía flores amarillas que se sienta así, pero va de todo. Sí, raro, raro. Soy amigo de Iván Noble, ayer justo estuve cenando y bueno, escuché Iván Noble también, para que no se enoje Iván, no solo Flores sienta, voy también con Iván Noble. Mucho, me gusta cumbia. Bueno, soy amigo de los chicos, los tutores. Son así medio chulo de la música. Sí, sí, re cholulo, voy, me saco fotos, se cuentan, voy, viste, estoy ahí, a ver qué cuentan, les pregunto cosas, sí. Claro, soy cholulo porque soy un músico frustrado, me parece. ¿Sí? Sí. ¿De qué, de cantar o tocas? No, me hubiese gustado todo, no sé. Realmente si me hubiese gustado tocar algo, pero viste esa sensación de estar ahí con el público, tocando, cantando algo. ¿A quién no le gusta cantar, no? A mí me gusta cantar, pero bueno, soy un desastre. No tengo las condiciones. No me da las condiciones. ¿Se canta en el escenario o no se canta? ¿Eh? Sí, hay mucha música. ¿Quién pone ahí la música? La música la pone un poco Nico Avellaneda, a veces Esteban Andrada, que son los arqueros. Maxi Velázquez a veces la pone, pero viste, más particular es un hombre. Traté de aprender. Sí me arrepiento de los errores repetidos, pero de cada error traté de aprender. Y bueno, siempre intenté hacerlo mejor, así que nada, uno se arrepiente, pero como te dije antes, trato de tomarlo como aprendizaje. ¿Y a futuro qué esperas? No sé cuál es tu próxima meta, tu sueño. Por ahora, el más próximo es ganar la Copa Libertadores con él. Sería un sueño increíble, ¿no? Pero bueno, ganar el domingo también. Bueno, esperemos la mejor de las suertes. Muchas gracias por tu tiempo, Lautaro. ¿Qué es esto? ¿No ves que estás al aire? ¿Estás saliendo para medio país? Pasa que yo también tengo a Floricienta en mi lista de música. ¿La tenés? Claro, mirá. Ahí está. Sabía que sabía que algún día pasaría. Amigos sectarios, Nico, voy a presentarles un nuevo amigo. Lautaro Grude. ¿Qué? ¿Te pasó algo? No. Ah, tu cumpleaños. No tenía para regalar. Vine a presentar la otra casa de la secta deportiva, donde nos pueden escuchar semanalmente en nuestro programa de radio. Es un nuevo amigo. Vino de Nigeria, Argentina. Y ahora, de la secta al mundo. Yo viajé, vine acá, lo vi, la cosa muy complicado, hasta que yo fui a hablar con Chono Simeone, mira, yo me quiero irme porque no entiendo nada de los idiomas. Después viene Nelson Vivas y habla un poco de inglés, ¿viste? Me calma un poquito. Sí. Después pensé así, mi amigo con Bernie Romeo, me trae un chiste, Gilles González. Linda junta. No, junta no, encima. Bernie es un personaje, nosotros tuvimos hace poco la posibilidad de hablar con él, es un hombre... No. Divertido, sí, pero Kili rompe huevos. Sí. No. A la mañana, así, cuando yo vine en entrenamiento así, me viene atrás mío, siempre me da un beso acá. No. Y yo dice que... Tradición de Argentina, pensaste. Sí, no. Pero yo sé que... No. Viste que en Nigeria no pasa cosas así. Sí. En Nigeria cosas así no pasan. ¿A vos te sorprendió el afecto de la gente en Argentina? Porque nosotros somos como medio cariñosos, medio goma con eso, ¿no? El goma de molesto, digo, en ese sentido. No, por nada, pero como yo ya le entiendo mucho a Kili, pero viste que es muy cargoso, así como Chacutor, todo. Sí. ¿Puede ser que estaba el Papu Gómez en ese plantel? Está Papu Gómez, bueno, qué linda bandita. Está Meseguer, el amigo de Meseguer. Claro, porque es el equipo que dejó Ramón Díaz, ¿no? Exacto. Es el equipo que dejó Ramón, que después vuelve. Claro, eran todos esos jugadores que ya se conocían de bastante tiempo. Félix, recién mencionabas que habías dejado a tu madre, que encontraste ese sostén en la mujer, en la madre de tus hijos, como lo marcaste, algo fundamental para el jugador, ¿no? Más cuando sos extranjero. Lo que quiere saber la gente del otro lado, ¿cómo se chamulló Félix Orode a Yasmín, la madre de sus hijos? ¿Qué métodos? ¿Qué estrategias? Bueno, la verdad, bueno, ella estudia un poco inglés, entiende un poquito de inglés, porque ella es profesora de maquillaje. Entonces ahí más o menos. Sí, ahí, bueno, ya lo crucé a ella varias veces, en la gancha, en shopping, a un cumpleaños que yo tuve con Pinky. No sé si usted conoce Pinky. Pinky juega en San Lorenzo, en la reserva. Sí, puede ser de esa época. Charlie quizás lo tenga, justo se fue del estudio Pinky, porque bueno, ya Pinky, le cubre el club, entonces bueno, quizás. Yo tengo Pinky como amigo, me invitó a un cumpleaños, bueno, yo lo crucé a ella también, después tenemos amigos con ella en común. Sí.
Bueno, yo realmente yo la amo a ella, pero no es fácil, pero yo seguí hablando con ella, ella no me contesta mensajes. No, no. Lo manda mensaje a ella, no me contesta, lo llama a ella, no me contesta. Aparte una época que no había WhatsApp, no había mensajes, sino que había que conectarse por computadora. Por Facebook, ¿no? Y por mensaje de texto. Y yo siempre lo manda mensaje toda la mañana. Cuando yo estaba saliendo para allá a entrenar en San Lorenzo, lo manda mensaje, buen día, mi amor, todo así, todo ese para chamullar a ella. Y Pinky me dice, Orone, ¿cómo está mi amigo? No sé, Pinky, yo lo creo mucho a ella, pero ella no. Uh-huh. Bueno, algún día, bueno, ella me responde y nosotros salimos a tomar algo. Y ahí se dio la... Y ahí pensaba hablar, pero todavía la luz es rojo, todavía no es verde. Está dorado, era una defensa férrea, sí. Catenacho puro. Y tengo una pregunta, obviamente no te queremos preguntar tanto de lo personal, porque por ahí te pones incómodo, pero cuando se fueron a casar, ¿ahí hubo algún percance también, puede ser? ¿Cómo fue? Sí, no. ¿Cómo fue eso, no? Bueno, cuando fuimos a casar, vi que en Ejera, por ejemplo, nosotros lo llamamos la gente que era el señor, ¿viste? Sí. Yo creo que cuando el hombre me pregunta... ¿Vos acepta a tu mujer? O sea, el cura te dice, ¿usted acepta como esposa a la señora? Como esposa, yo dice, sí, señor. Sí. Y bueno, yo tengo que decir, sí, yo la acepto a ella. Sí. Y yo dice, sí, señor, yo la acepto. Y yo dice, no, vos tenés que decir, sí, yo la acepto como esposa. Vos estabas como cuando debutaste, no escuchabas a Viva. Vos querías salir a la cancha. En este caso, vos querías casarte también. Igual en ese momento, bueno, cuando yo estuve saliendo con ella, y ella me ayudó bastante. Y ella me ayudó mucho, yo siempre lo comenté a mi mamá y mi mamá me dice, mira, Félix, algo de tu familia yo no me quiero meter, porque si vos realmente enamoras a ella, vos podés hacer cualquier cosa con ella. Y nosotros ya estamos mucho tiempo como amigos, por un año, después salir de novio, también casi un año, también después ahí casamos. Y yo realmente, yo dije, mira, yo te quiero casarte si vos querés. Ella me dice que sí, pero sabes, como yo vine a otro país, no cree que un día mañana yo vuelva a mi país. Claro, ella tenía miedo que vos te vayas, digamos, y ella quedarse sola. Sí, sí, yo decía, no, la verdad, yo voy con usted en todo lado. Y cuando casamos con ella, estuvo Salvador, y yo viajé con ella en todo lado conmigo. Vamos a caminar juntos, nunca separamos. Uh-huh. Nunca separamos hasta ahora, vamos a caminar todos los días. Incluso vinieron acá al estudio, sí. Es espectacular. No, nunca separamos, ¿sabes? Uh-huh. A veces cuando Sala no tenía jardín, yo llevo a Salvador de entrenamiento, ella conmigo, con Simona, y en el partido también, va conmigo en todos lados, nunca separamos. Sí. Dale. No voy a cantar. ¿No vas a cantar? No va a cantar. Oh, Félix, bueno, Orode, no, ¿cómo es la canción de San Lorenzo? Dale, San Lorenzo. Nos vamos, gente. Abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y de esta manera llegamos a un nuevo final del Clásico de los Sábados. Pero cada vez que termina un programa, también para comenzar el próximo. Nosotros nos preparamos a través de nuestras redes sociales, en @sectadeportiva. Hasta que hemos llegado, nos reencontramos nuevamente la próxima semana con el dato que te faltaba. Lo que tenés que saber, la opinión justa, lo que no te acordabas. Bueno, nos despedimos.